Seguramente se dieron cuenta que hace muy poco tiempo salió a la venta en México el iPhone X. Digo, iPhone 10. El primer teléfono de Apple desde hace muchos años en tener un cambio que de verdad se nota. Es el primero de esa marca en casi no tener bordes. Todo es pantalla. Bueno, excepto esta cosa negra que le quita toda la simetría y que se ve horrible. Pero bueno, todo es pantalla. Igual que el Samsung Galaxy S8 y el Note 8, que son teléfonos que de verdad se ven como del futuro. Tomas uno y piensas, oh, de verdad estoy en el futuro del pasado. Hasta ahí todo muy bonito, pero luego te fijas bien y ves la etiqueta que tiene el precio, y es ahí cuando tu corazón se rompe en cámara lenta. <laughs> 23500 pesos mexicanos el iPhone 10 más barato y el S8 12000 y el Note 8 19500. Con eso te alcanza para comprarte como 2000 tacos. Sí, aquí en México medimos el valor de algo con la cantidad de tacos que te puedes comprar con eso. ¿Por qué cada vez son más caros? ¿Qué está sucediendo y a dónde vamos a parar? Los smartphones o teléfonos inteligentes se han convertido en algo indispensable en nuestras vidas. En estos aparatitos hacemos cada vez más actividades para las que usábamos otras cosas, como la tele, el radio, la cámara, la agenda, el fax, los mapas. Parece increíble que en tan solo 10 años aproximadamente un producto así esté tan arraigado en nuestro día a día. Los teléfonos celulares móviles que existían antes de que tuvieran apps y pantallas touch eran muy diferentes. Antes solamente podías llamar, mandar uno que otro mensaje de texto de unas cuantas palabras y jugar Snake. Eso sí, si ahora te diviertes jugando Clash of Clans o Hearthstone, te puedo asegurar que en los teléfonos viejitos jugar Snake te proporcionaba el mismo nivel de diversión, además de que no tenías que gastarte todos tus ahorros o quitarle la tarjeta a tu mamá para poder comprar gemas o cartitas digitales para poder ganar. Eran otros tiempos. Además había teléfonos que podías tirar desde un tercer piso y no les pasaba nada. El piso sí se rompía. Pero conforme fue avanzando la tecnología, estos pequeños dispositivos se fueron haciendo más complejos. Se convirtieron prácticamente en computadoras de bolsillo. Antes de todo esto, había una tendencia a que los móviles fueran cada vez más pequeños y cada vez más baratos. Solo que hubo un momento en el que las compañías se dieron cuenta que ya podían ponerle más funcionalidades y fue así como comenzaron a salir los primeros teléfonos con cámara, con mp3, con sonido polifónico y finalmente pantallas touch completas. Desplazando a los botones, además de internet por datos y por wifi. A partir de que salió el revolucionario primer iPhone en el 2007, toda la industria comenzó a cambiar. Los teléfonos inesperadamente se empezaron a hacer más grandes y más caros. Una cosa que nos tomó por sorpresa, pero que finalmente hemos adoptado. Porque ves que los demás se divierten con la nueva app novedosa que le pone filtros a sus fotos. Y pues obviamente tú también querías tener eso. Esta tendencia de subir de precio se ha mantenido. Cada teléfono gama alta de Samsung y de Apple ha sido lanzado con un precio mayor cada vez. De los 600 dólares que costaba, por ejemplo, el primer iPhone, ahora el iPhone 10 salió a 1000 dólares. Y sumado a eso, si no vives en Estados Unidos y vives en un país donde los impuestos son altos, ese precio puede aumentar hasta en un 25%. Entonces ya no es tan bonito. Digo, es normal que aumenten de precio las cosas, por la inflación y todo eso. Pero toma como ejemplo las cosas consolas de videojuegos. El Switch acaba de salir en 300 dólares y hace 10 años salió el Wii y se vendió en 250 dólares. No es un aumento para nada grande. Entonces, ¿por qué rayos aumentan tanto los smartphones? Para saber la verdadera razón, hay que fijarnos en la dura competencia que están teniendo las marcas principales. Como la gente ya está acostumbrada a que cada año salga un nuevo super teléfono, las compañías están obligadas a innovar constantemente, metiéndole todo lo que se les ocurre, desde un procesador más rápido, hasta acabados de aluminio y vidrio y fibra de carbono, dejando atrás el tradicional plástico. Todo esto lógicamente hace que cuesten más caros los materiales y componentes para poder ensamblarlos. Por ejemplo, todas las partes de un Galaxy S8 cuestan 300 dólares. Prácticamente ningún otro smartphone había costado tanto en hacer. Y si le sumas el costo de la manufactura, la investigación y la publicidad, se puede entender por qué la curva va hacia arriba. Pero con estas mejoras en los componentes, también estamos viendo como la capacidad de procesamiento de estos gadgets está aumentando mucho, ya casi están alcanzando a las laptops. Y eso está muy loco porque ya estamos viendo cosas que eran imposibles hace muy poco tiempo, como la capacidad de realidad virtual o realidad aumentada. Va a llegar un punto en el que el smartphone va a ser una opción real para reemplazar a una computadora de escritorio. Solo lo conectas a un monitor. Le pones un mouse y un teclado y ya. Pero la razón más importante de todas, de por qué están tan caros los teléfonos, es algo muy simple, porque hay personas que los compran. Mientras sigan sacando teléfonos nuevos y la gente siga durmiendo en la calle para ser los primeros en la fila, y que los empleados de las tiendas hagan un pasillo humano cuando salen los primeros compradores, y les aplaudan y los feliciten, Seguro van a seguir en ese precio, o hasta va a aumentar más todavía. Y es que estos gadgets ya se han convertido en algo más. Comprarlos y unboxearlos ahora es toda una experiencia. Además de que son un símbolo de estatus. Es por eso que si mañana Apple sacara un smartphone de 2000 dólares, sería lo mismo. Veríamos a la gente feliz comprándolos la oferta y la demanda. Pero no te preocupes, si eres de las personas que no pueden comprar uno de estos o que no lo harías simplemente porque prefieres usar el dinero para otras cosas, como comprar 2.000 tacos, también hay muchas alternativas para ti. Sé que solamente he mencionado a Samsung y a Apple, son las compañías que más venden estos dispositivos, pero también tenemos otras marcas como Motorola, el regreso de Nokia, LG y otras relativamente nuevas que vienen directo desde China como Huawei, ZTL, Lenovo, Blue, Xiaomi, Hisense y todas esas marcas extrañas que te pueden ofrecer casi todo lo que un teléfono de los más caros y como competencia están obligando a que los precios de los teléfonos no se disparen. Ya dependerá de tus gustos y de tus necesidades el dispositivo que vas a elegir para tener. ¿Cuánto es lo máximo que pagarías por un smartphone? ¿Y qué funciones te gustaría que tuviera? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte. Pero sobre todo comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. Cocoptero. ¿Cómo están? Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, ya saben, denle un clic en ese like. También dejen un comentario y no se les olvide suscribirse. También activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue una notificación directamente hacia su teléfono celular de. 28 mil pesos. Síganme en las redes sociales, en mi Instagram personal, en que es Jorge Cocoptero... les voy a dejar un link en la descripción. Y también síganme en Facebook, en facebook.com diagonal Datos, y en Twitter, en Cocóptero Tweets, redes sociales en donde actualizo muy seguido y subo todo tipo de cosas que se me ocurren. Así que ya saben, todos los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción para que se enteren de cómo van todos los videos y para. Para que me den sugerencias o lo que quieran. Y ya platicaremos por ahí, por las redes sociales. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Bye.